Cerca de 25 expositores pertenecientes a distintos sectores de la agroalimentación y la artesanía dan vida este sábado a una edición más de la Feria Agroalimentaria y de Artesanía de Peralejos de Abajo, evento que supera con nota el trance que está suponiendo, tanto para comerciantes como para el público, las limitaciones derivadas de la normativa para el control del coronavirus. Vinos de arribes, quesos, alfarería, ropa de temporada, abalorios, complementos o licores artesanos, además de la extensión del bar municipal que regentan Estela y Felipe, son parte de la Feria de Peralejos de Abajo. Además de la Feria Agroalimentaria y de Artesanía, también tenía lugar la Feria Ganadera, aunque esta edición quedaba bajo mínimos con únicamente 16 realas de perros de caza mayor. Pues cabe recordar las limitaciones de movimientos que sufren los ganaderos de esta unidad veterinaria como consecuencia de la alta prevalencia en tuberculosis bovina. El acto inaugural tenía lugar pasadas las 12:30 del mediodía con el corte de la cinta a cargo del alcalde de la localidad, Alfonso Castilla, a la limón con el diputado provincial de Ferias y alcalde de Barroco Pardo, Jesús María Ortiz. En la comitiva, además de la corporación municipal, también estuvieron representados varios ayuntamientos de la zona y el grupo de acción local Abezos. Alfonso Castilla agradecía la presencia de feriantes. Le escuchamos. A ver, yo, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. De agradecimiento sobre todo a los expositores. Todos sabemos que estamos viviendo una situación muy justa, muy crítica, muy fastidiada con el COVID. Yo le doy muchísimas gracias que estén aquí hoy porque somos un pequeño pueblo, es una pequeña feria y el que estén aquí tiene mucho mérito. Evidentemente tengo que agradecer las personas que me acompañan aquí, encabezada la Diputación Provincial de Salamanca por Jesús Mari, y agradecerle también el apoyo económico que desde la Diputación se nos presta, así como otros colaboradores. Me gustaría transmitiros, es cierto que el COVID está ahí, no se puede negar, pero no es menos cierto que muchas veces nos quieren asustar. Yo os animo a que salgáis, a que disfrutéis de estas fiestas, de esta feria, que vayamos con las medidas que nos exigen la normativa, pero que salgamos. Es verdad que es muy importante la salud, no hay que discutirlo, pero tenemos que buscar un equilibrio con la economía. Como nosotros no seamos capaces de respetar las normas y salir a consumir, a vivir una palabra, esto se va al garete. Prueba de ello, el Ayuntamiento apuesta por estos pequeños actos para, en la ayuda que corresponda o la medida que corresponda, la economía siga adelante. Yo os deseo una vez más felices fiestas y que todos pasemos un buen día. Muchísimas gracias. Ahora a continuación, Jesús Mari, en nombre de Diputación, dirige unas palabras. Muy buenos días, querido alcalde de Peralejos, miembro de la corporación municipal que nos acompañan, alcaldes y concejales de pueblos de la zona y, como no, a todo el pueblo de Peralejos. Quiero felicitar al ayuntamiento por realizar este tipo de iniciativas. Hemos pasado meses duros y difíciles, pero tenemos que salir de esta y tenemos que salir todos. Desde las instituciones estamos apoyando cualquier tipo de iniciativa como la que hace Alfonso en Peralejos. Estamos colaborando con este tipo de eventos, como hoy esta feria que aquí se hace del sector alimentario, de la cerámica, de animales, y desde esta iniciativa que la Diputación apoya a los municipios y que el alcalde de Peralejos y el ayuntamiento la viene realizando año tras año, tenemos que apoyarla porque supone desarrollo para nuestro pueblo y supone también apoyo al sector empresarial de nuestra provincia. En segundo lugar, agradecer a todos los expositores que hoy os dais cita en Peralejo. Sé que habéis pasado momentos duros y difíciles. Nuestro apoyo. Y evidentemente la Diputación tiene una línea de ayudas a los municipios para que hagan este tipo de ferias, ferias que se van a hacer a partir de ahora en muchos municipios, y yo os animo que cuando se hagan ferias en los municipios intentéis acudir para intentar sacar vuestros productos y venderlo lo mismo. Hoy al Ayuntamiento de Peralejos, la Diputación que está para apoyar a los pueblos, ha pedido una línea de ayudas. Y evidentemente la Diputación está colaborando con 4.500 euros por cada feria que se desarrolla en cada municipio.
Ojalá haya muchos peralejos en la provincia que hagan estas ferias y ojalá haya muchos alfonsos, como vuestro alcalde, que sin miedo apuesta por el desarrollo. Nada más, que tengamos buen día de feria, a disfrutar, gracias a los expositores y, cómo no, ¡viva Peralejos y viva su feria! ¡A disfrutar, amigos! Finalizada la feria agroalimentaria, que concluía con la actuación de Armando, esta misma noche Peralejos de Abajo acogerá un concurso de recortes con varios de los mejores recortadores del circuito de Castilla y León. El festejo dará comienzo a las 10:30. Y mañana domingo el programa festivo continúa con una comida popular a base de costillas con patatas, un tobogán acuático y un encierro de carretones para los niños. Gente está entrando, no quiera que no. Perdón.